Y en ese entonces tenía 16 años. Me dice, ¿sabes qué? Estás muy chica. Dice, pero sigue ahorrando, te vas ganando la gente. Pero es que eso, ellos ven que empiezas desde abajo, le echas ganas. Llegué a vicepresidenta con el banco donde estaba. No estoy contenta. Dije, hace falta algo, necesito que hacer más impacto. ¿Dónde estamos? Hay que analizar y a dónde vamos. Que le prestaron el crédito al primo. Como que a uno le da miedo, porque ya no está el cheque seguro. Se da cuenta uno que tienes tu propio negocio, es más trabajo de lo que estás esperando. Si la persona quiere, sí se puede. Si no es ahorita, ¿cuándo? ¿Qué raza? Bienvenido a otro episodio de Totem. Yo soy Mónico Carrillo y claro que aquí tenemos a Eric. Aquí, bienvenidos al podcast donde un acto de rebeldía es cuestionar. Gracias por estar aquí de nuevo. Recuerden que si hay personas que a ustedes les gustaría estar, que estén aquí con nosotros para platicar o algunos temas que les gustaría que toquemos, déjenos saber en los comentarios por mensaje. Pero como siempre nos gusta traer profesionales aquí y hoy les traemos este segmento profesional porque es algo necesario que todos deberíamos de educarnos hasta un nivel de educación en cualquier tema. Somos Claudia, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por, aceptar. Por aceptar, primero que nada. Y venir hasta acá, eres de Denver y todo. Sí, creada aquí en Fort Morgan y luego desde Denver ahorita. Platícanos un poquito para las personas que no te conocen, a qué te dedicas y qué haces. Sí, soy agente de bienes raíces con la compañía de Keller Williams. Ya tengo como 5 años y medio más o menos. Y antes de eso fui prestamista. Entonces hice 6 años de préstamos hipotecarios y ayudándole a la gente. Y más que nada a la comunidad, ¿verdad? Que hay que aprender, hay que saber lo que estamos haciendo y en nuestro propio idioma más que nada, para ayudar de esa manera. ¿Qué te...? Vamos a empezar un poquito más al principio. Sí. ¿Cómo eras tú cuando eras más chica? ¿Más chica? Ajá. ¿Cómo eras? Tuve un sueño, dijo MLK. Vivía aquí en Fort Morgan, llegamos en el 92 de México, de San Luis Potosí. Y llegamos aquí y yo siempre me gustaban las matemáticas, que me gustaba la escuela, me encantaba. Y siempre tuve este sueño que yo decía, dije, voy a crecer y quiero ser una mujer de negocio. Quiero traer un saco, quiero ser allí, quiero tener mi propio negocio. Y siempre fue eso y siempre fue eso. Y ya cuando me salí de aquí de Fort Morgan en el 2007, me fui a estudiar. Y estudiando, saqué la, ¿qué se dice? El bachelor's, el... Esa palabra. Bachelor's degree. Fuiste al colegio de 4 años. De 4 años, ajá. De administración de empresas. Y eso fue lo que salí. Y con una concentración en finanzas. Pero cuando estabas más chica, que decías que siempre te mirabas haciendo algo de negocios, ¿quién miraste tú en tu vida? ¿Quién te influenció? ¿O por qué un saco? ¿Por qué dijiste que esto? ¿Quién era una inspiración o algo que mirabas? Yo iría a una tía que tiene un restaurante y la veía, dije, ok, está por su propia cuenta. Y pues en ese momento uno se dice, no, pues tiene su propio negocio, hacen sus decisiones, van y vienen cuando quieran. Y luego ya se da cuenta uno que tienes tu propio negocio, es más trabajo de lo que estás esperando. Así yo creo que yo veía esa parte de los negocios y luego allí había un señor que se llamaba Ron. Y Ron iba y vendía, pues era el del mandado, ¿verdad? Y siempre llegaba Ron con su computadora y se ponían enfrente, en la barrita en el restaurante. Y platicando con él y empezamos a platicar de inversiones, de que mira, empieza a ahorrar, estás chiquita, tienes una vida por delante. ¿Cuántos años tenías como en ese esos en esa años? Época? Como unos 10. Esa época, como si eso fuera hace años, ¿verdad? Hace mucho. ¿Qué sería? Como hace unos, tenía unos 10, 12 años, yo creo que en ese entonces. Ah, okay. Yeah. Es interesante que dices que todos miraron que tú miraste a tu tía, que, ah, no, eso es bien fácil, qué chido. Pero lo que la gente no sabe es que tener tu propio negocio toma más trabajo que nomás ir a un negocio y trabajar por alguien más. Ajá. No son las 8 o 10 horas, maybe 12 horas al día, unas veces por semana. Hay veces que todas las semanas, trabajando los 7 días a la semana. Y no te das cuenta. De por fuera ves y dices, oh, hey, está fácil. No tienes vacaciones, no paid time off ni nada. Mm-mm. Siempre tienes que trabajar en el negocio. Yeah. No le puedo hablar y preguntarle, hey, necesito el día, ando enferma, algo. Claudia. Mm-hmm. Yeah. O si llegas a agarrar el día nomás, depende de cómo estás, pues no vas a generar o algo. Ajá. Depende de qué tipo de negocio estés, pero sí está interesante en eso. Y y tú entonces desde chiquita estabas... ¿Qué hacías en el restaurante cuando mirabas a Ron ahí? ¿Estabas trabajando ahí o nomás decías, voy a ir para mirar a ver qué Ron, a ver qué trae nuevo? Al que trae Ron de nuevo. No, entraba, mis papás me dejaban a las 6 de la mañana antes de entrar a trabajar a la planta. Okay. Me dejaban allí y en ese entonces la Baker estaba cruzando la calle, ahí donde estaba la Railroad, donde está el Shopping Center ahí.
y se llegaba a las 7:45 y ya me iba caminando para la escuela. Se acababa la escuela y luego llegaba a trabajar. Y es ahí cuando él llegaba en las tardes o en la mañana, los, cuando eran las vacaciones. Y es ahí cuando le platicaba, like, yo limpiando mesas y ya como los, ¿qué serían? Como los 13, 14 ya empecé de mesera. Y ya va uno ganando su dinero y ok, traigo cash, siempre traigo cash. Y luego es cuando las pláticas con él, invierte ahorita, ahorra ahorita. Y eso siempre se me pegó, esa plática de que, hey, ahorra para un futuro, que piensa más grande. De esa manera y yo diría que tanto al nivel donde... que tenía como 16 años y agarré un periódico, ya ve que siempre like, me mandaban los periódicos a la casa, like, siempre. Uh-huh. Vi el artículo de las inversiones y vi un, las acciones de Nike y me llevé el newspaper y fui con el periódico al señor de Edward Jones y le dije, oye, quiero invertir. Y en ese entonces tenía 16 años, me dice, ¿sabes qué? Estás muy chica. Dice, pero sigue ahorrando, sigue pensando. Entonces como que siempre hubo algo de decir, piensa más allá, haz más allá. Okay. O algo así. Sí, no estoy pensando más o menos como de las inversiones y... Entonces tú, ¿cómo tú sola tiempo? Fuiste buscando y... Yeah. De poquito ir con la gente a mi alrededor y preguntar y hacer preguntas. Hey, ¿cómo le hiciste aquí? ¿O qué piensas de esto? Y yo creo que de jovencitos no pensamos tanto en hacer eso. Y cuando estaba trabajando en el banco dije, hey, like, hay algo más de estas 50 horas a la semana, de estos 6 días a la semana, que es lo que puedo estar haciendo. Y me salió un tiempo, como quien dicen, agarré unos 6 meses de vacaciones, dije, uff, fue mucho. y ya lo que hice ahí, dije, ok, dije, voy a encontrar qué es lo que quiero hacer y dije, qué es lo que me gusta, qué es la pasión y siempre ha sido ayudar a la gente y decir, like, cómo podemos salir adelante nosotros como comunidad hispana, como jalarnos el uno al otro. ¿Cómo dices que empezaste en el banco? ¿Pero cómo entraste al banco? Yeah. ¿Fuiste al colegio, te graduaste y luego qué? ¿Cómo estuvo? Entré al banco. Porque eres el VP, ¿right? Ajá. So yeah. VP no es... Eso es poquito más. You just, nomás dices así party, como. Yeah. No eres la cajera ahí, sí, en yeah, lo dices no sé así como nada, pero yeah. ya hice research. You know? Yeah. No, llegué a vicepresidenta con el banco donde estaba. Saliendo de la universidad, me tocó hacer el internship. Entonces, terminé la universidad en 3 años y lo que pude hacer es que lo que hice el último semestre que estuve en la universidad. Me tocó con una señora hispana y me dice, Claudia, ¿qué quieres hacer? ¿Con quién te conecto? ¿Cómo te ayudo? Y es parte de la universidad que tenemos que hacer, ¿verdad? Y me dice, ella dice, un día yo llegué decidida, dije, ok, vamos a calarle lo de un banco. Y cuando yo le iba a decir, ella me había dicho, oye, el jueves tenemos una cita con la presidenta del banco. Dice, asegura tu currículo, me lo presentas y luego ya vamos a platicar con ella. Y entonces fuimos y agarramos un café con la señora, con la presidenta del banco y por medio de ella fue que entré al banco. Duré, que fueron como 6 años total. Y ahí va uno, vas creciendo, vas poniendo las fundaciones y que te empiezan un poquito lo de cajera, cómo se abren cuentas nuevas y luego ya te van poniendo de, ¿cómo se dice? De supervisora. Y luego ya te van moviendo poquito a poquito y en 6 meses ya viene siendo la supervisora de la gente que te enseñó. Entonces corre muy rápido el tiempo, te empiezan a pasar cosas que dices, ok, soy la encargada, ¿cómo le hago aquí? Están viniendo conmigo, tengo que resolver este problema y gracias a Dios ya fueron 6 años de experiencia, muchas primeras experiencias que digo, ok, estuvo bien, like el problem solving, ¿cómo salgo adelante? Ok, tengo que ver las cosas de esta manera, ¿cómo me muevo aquí? ¿Y tú pensabas que era necesario empezar desde abajo? Porque yo pienso que ahora hay muchas que entran, vamos a decir, como saliste del colegio y los ponen de en posiciones de VP o algo. Uh-huh. Y no saben todo el trabajo sucio, todo el trabajo que se tiene que hacer, cómo se manejan los registers, cómo se maneja manejando otras personas y todo eso. Eso y también que la gente que ya lleva años ahí te miran y como que... Like, oh, ¿qué, sí. ¿Qué pedo? Like, ya está, apenas entró, ya me va a estar mandando. Ya, así me pasó. Me dijo una señora, dice, oye, yo sé que yo debo saber la respuesta a esta pregunta, pero necesito que preguntarte. Y ya le dije, dice, ok, es lo que pensé. Me dijo, ok. Y con el tiempo, pues ya te vas ganando a la gente. Pero es que eso ellos ven que empiezas desde abajo, le echas ganas y vas de paso a paso. Ya hacer tu trabajo, entiendo con qué estás batallando y deja mejorar esta situación de mi lado ahora que tengo supervisión. Y así vas mejorando las relaciones. Y yo siempre he dicho, trabaja bien para la gente y la gente trabajará para ti. Sin que tú pedir nada o decir, oh, yo espero esto de esta persona.
Es el, sí, el mistake que hace mucha gente, que entran en posiciones así y entran como que no, yo soy el mero mero, y que ellos te tienen que hacer caso y todo, y en vez de ganártelos poco a poco. Ajá. Y es mejor de ganártelo poco a poco, y tienes un equipo, gente alrededor de ti, que cualquier cosa que tú ocupes, y sin hacerlo, ¿verdad? Sin decir, oh, yo espero esto a cambio, la gente solo lo hace. Sí, es la diferencia de muchas, que muchas personas a veces tenemos, yo digo, tenemos porque todo nos ha pasado eso. No sabemos la diferencia entre un líder y un patrón. Uh-huh. Pensamos que es lo mismo porque eres este, eres un líder ya nomás porque es el patrón. No, eres el patrón que firma los cheques, pero nomás porque eres el dueño, el patrón, no significa que seas un líder. Uh-huh. Hay una diferencia ahí que yo pienso que se pierde mucho. Pero estoy interesado, ¿qué te llevó, por qué te fuiste de vacaciones por 6 meses? Era esa parte de que dice, no, voy a hallar, me voy a ver. Acabo de vender un townhome, una casita que tenía, y había dinero en la cuenta de ahorro, y dije, ¿sabes qué? Es tiempo de hacer algo más, a cierto límite, trabajando para un banco, para trabajar para alguien más, nada más hay tanto que puedes hacer tú. Y dije, siento como que algo hace falta. ¿Cuánto tiempo tenías esos pensamientos hasta que tomaste la decisión a que ahora? Como un año, año y medio. Y no fue hasta que me habló un amigo, y como un año me estuvo diciendo un amigo, dice, Claudia, salte, dice, hay otra vida afuera, dice, tienes un potencial de más, y como que a uno le da miedo, porque ya no está el cheque seguro, ya no están las ganancias, ya estás por tu propia cuenta. Y me dijo él, dice, try it, dice, y me mandó un video de Steve Harvey donde dice, brinca. Y el video habla de que, hey, dale, sal adelante, ¿qué más puedes hacer? Like, hay a veces que nos vamos de este mundo con dudas, o qué pude hacer. Y se me quedó eso, ya. Yeah. No subieras. Es Steve Harvey, he drops some good stuff. Oh, yeah. It was solid. I was like, oh. Pero, y luego tu amigo, el que, si se puede saber, el que se dedicaba a vender casas. Entonces, okay, lo conocí trabajando en el banco. Él se salió a los, ¿qué sería? Como a los 2 años, casi 3 años de estar en el banco. Y me dice, ir a cálale, haz otra cosa. Dice, cada quien es su propio mundo. Dice, hay personas que conocemos igual. Dice, pero hay suficiente negocio para todo. Entonces, yo creo que esa mentalidad de en abundancia, que hay poquito para todos, y dije, ok. Y ya cuando agarré los 6 meses de mis vacaciones, dije, ok, ¿qué quiero hacer? Y es ahí ya cuando me metí a estudiar para la licencia de vender casas. Y él era hasta un nivel, él tenía, pues estaba generando, sí, era como exitoso vendiendo casas. Sí, ese primer año, creo, especialmente para un agente nuevo, había vendido unas 14, 16 casas en lo que fueron 8 meses. Entonces, y eso casi no se ve con los nuevos. Entonces él te estaba diciendo, pero tú casi lo esperaste a ver si la hacía él primero. Sí, antes de irte tú también. Uh-huh. Era ese miedo. Yo creo que uno se limita. Uno no piensa que yo también puedo, me voy a aventar. Y Porque muchas de las veces tú tienes que ver a alguien más haciendo lo que ellos te están diciendo a ti. Uh-huh. Pues si él te dice, no, cuida el trabajo y vente a hacer esto, pero si tú nunca lo miras que le voy a trabajar a él, entonces tú nunca te vas a ir a lanzar. Y solamente se van compactando y haciendo más grande como las dudas, como mire, este que lo intentó, no pudo, este también, no pudo, y este también, y es pues mejor aquí porque ya conozco 5 personas que trataron y no pudieron. Ajá. Pero te estaba preguntando eso porque yo el otro día hice un video, así que estaba hablando de quién estás tomando consejos. Uh-huh. Estás tomando consejos, si compras el consejo que ellos te dieron, estás comprando el estilo de vida. Sí. Y si no te gusta el estilo de vida de ellos, entonces no compres el consejo. Uh-huh. Puedes escuchar, es diferente escuchar, pero ya tomar el consejo y aplicarlo es diferente, yo pienso. Pero por eso siempre es bueno escuchar. Y es bueno, un buen tema eso, porque escuchas o estás viendo y te estás dudando, pero tú adentro de ti traes otra cosa que la otra persona no tenga. Y quizás tú sí vayas a ser exitoso en esta parte. Uh-huh. Pero si siempre te traes la espinita y traes esa duda, dale. Uh-huh. ¿Y toda la gente cómo estuvo? ¿Te apoyaron todos o te decían, hey, Claudia, eres la VP? ¿Cómo que vas a dejar un VP? Like, what are you doing? Uh-huh, uh-huh. Es un trabajo seguro, es un salario, like, seguro. You made it, yeah. I made it, like, you graduated college. Like, ¿qué más quieres? Y dije, no, pues, no estoy contenta. Dije, hace falta algo, necesito que hacer más impacto de lo que estoy haciendo ahorita. Y eso fue lo, ¿Y fueron los que trabajaron contigo o también miembros de tu familia? ¿Qué te decían? Yo creo que es la seguridad entre la familia un poquito de like, hey, pero porque estás haciendo algo que no mucha gente ha hecho, ¿verdad? De aventarte y decirte, déjale calo, deja ver si lo puedo hacer. Entonces, poquito tienes esa duda ahí. Y no es que,
que sea de mala onda que te lo estén diciendo, sino que ellos han tenido su trabajo seguro y no han tomado ese paso todavía de hacerlo un poquito más. Y dije, ok, vi a la tía, dije, la tía la pudo. Dije, yo, dije, let me try it. Uh-huh. Nomás enfocada en la tía. Ella sí lo pudo, entonces yo dije, también puedo. Yo también, hubo alguien que sí. Porque este estilo de vida de dejar tu trabajo y trabajar por ti mismo no es para todos. Mm-mm. Mucha gente lo ve en el Facebook, en el Instagram, que oh, entrepreneur también sabe, pero es ser tu propio jefe. Pero ya cuando entras, no es para todos. Yeah. Porque ese es el problema. Tú tienes que ser tu propio jefe. Mm-hmm. Tú tienes que disciplinarte. Ajá, yeah. Exactamente. Y eso no es para todos. Mm-hmm. Sí. Decir, hey, esta es mi meta, esto es lo que tengo que llegar. Oye, hoy la regué, hoy no hice lo que dije que iba a hacer. Hoy no. Ahorita tengo un entrenador, ¿verdad? De negocios. Y me dice el coach, dice, nomás recuerda cada día qué hiciste hoy para mover tu negocio adelante. Like, ¿qué estás pensando más a futuro de esa manera? Ya, yeah, eso dije. Me he metido mucho en la música. Eddie, tú lo conoces, se llama Jelly Roll. No sé si lo has escuchado. Lo he visto, pero no lo he escuchado. Yeah. Jelly Roll. Ayer era. Y está una de las canciones, dice una. ¿Cómo llamas? Una frase que dice ahí. Que dice: The man in the mirror is the one you cannot lie to. Uh-huh. Al hombre del espejo es el que no le puedes mentir. Le puedes mentir a todas las otras personas. Pero cuando estás solo. Y nomás estás tú en el espejo mirándote o lo que sea, y nomás tú solo en tus pensamientos. Y yo pienso que ahí está la mayor frustración de las personas. De Steve Harvey también escuché un video que dices: no te estés quejando de los resultados que no agarraste sin haber hecho el trabajo que tenías que hacer para lograrlo. Uh-huh. Y queremos esas metas, no lo hacemos. Y luego, pero no que tenemos las metas, lo que queríamos, y entonces nos sentimos frustrados. Uh-huh. Yo pienso, pero también lo he experimentado, por eso también muchas personas. Como eso que dijimos, que tener un negocio no es para todos. Yo al principio, la verdad, yo pensaba, ¿por qué no vas a querer cada quien su negocio? Y en más a fondo te metes, la verdad, si estás a gusto ahí, mejor ahí quédate, porque no te va a gustar. Yeah. Si tienes como esa mentalidad de personas, porque uh-huh. Es que tienes que ver la visión a lo largo. Si tú estás viendo que, ok, de aquí a 6 meses quiero llegar aquí, si es una visión que tener, pero si sabes que van a haber bajas y altas y unas veces te lo vas a ver duras. Y hoy a veces estaba viendo el video el otro día, el señor dice, yo no saqué suficiente dinero para pagarme yo, dice, le pagué los empleados, yo me quedaba sin nada. Y en esa parte tienes que ver tú ahí. Hay momentos donde te duele o que digas, ok, tengo que guardar este dinero, es para mis empleados, yo puedo sacar poquito aquí o esto me va a sacar adelante, pero tú estás viendo tu inversión ahorita y nomás de asegurarte que la meta está a fin de día. Y el estrés también que lleva todo eso. Uh-huh. De las emociones. El estrés y dejar a tu ego. Uh-huh. Porque al principio a lo mejor no la vas a hacer. Te va a tomar unos meses, unos años para que empieces a generar dinero, pero todos te van a dudar en el principio. Uh-huh. Entonces nomás es tú tienes tus metas y ahí vas así poco a poco. Yeah. Y dejar a tu ego que, pues sí, antes hacía más dinero, pero voy a tomar este paso para atrás para poder seguir más adelante y superar lo que estaba haciendo antes. Sí, dicen que estadísticamente creo que un negocio la hace después de 3 años. Y a los 3 años ya se sabe que si la va a hacer el negocio o no. Uh-huh. Pero es esa parte de que uno no darse por vencida en esos primeros pasos. Porque las emociones, uh-huh. ahí vamos. Uh-huh. Yeah. Sí. ¿Qué dicen? Yeah. La depresión es pensar demasiado en el pasado y la ansiedad es pensar en el futuro, uh-huh. de lo que está por venir. Y no estamos en uno de los dos. Entonces son cosas que nomás tu misma mente te está creando. Ajá. Ya no estás en el pasado, pero tampoco no estás en el futuro. So it's like, yeah. Y no estamos tomando a ventaja del presente. Ajá. Like, no estamos viviendo like, este momento y esto es lo que estoy pasando ahorita. Uh-huh. Yeah. ¿Y cómo te fue en tu primer año? Vendí, les diré que saqué a lo mejor una quinta parte de lo que estaba haciendo en el banco. Y dije, hice la decisión correcta. En el segundo año, otro poquito más, y dije, y es ahí cuando dije, este es el negocio para mí, y estoy haciendo lo correcto. Y ya lo que fue, y entonces pasó COVID, ¿verdad? Eso fue 2018 que saqué la licencia, 2019, y luego pasó lo de COVID, y nos cerraron los primeros meses. Entonces no habían casas, estábamos todos en lockdown. En lockdown. Uh-huh. Y no podíamos enseñar las casas. Y dije, ok, entonces la hice aquí, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Y tuve mi mejor año de ventas ese año.
fue un año que dije, oh, ok, ¿por qué dudaste? El tercer año. El tercer año. Es lo que regresamos ahorita, year three, que estás diciendo. Year three. Y it was just out of the water. Fue algo que nunca me esperaba. ¿Por cuántos meses no podían vender? Siento que fue todo marzo lo que cerró y parte de... y abril. Y lo que viene siendo el negocio, las ventas, ahorita lo que estás haciendo hoy te impacta en 3 meses. Entonces las actividades que estás cosechando ahorita no vas a ver el fruto hasta en 3 meses. Y ya lo que fue ese año que fue marzo, creo que la última parte de lo que fue agosto a diciembre es lo que tuvo mejor de ventas ese año. ¿Y qué estabas haciendo en esos meses donde no les dejaban de enseñar casas y todo eso? Nada más hablando con las amistades, con los conocidos. Hey, están bien, ocupan algo. Le decimos mucho como care call, like asegúrate que tu gente alrededor y con sinceridad, ¿verdad? Que tu gente alrededor esté bien. Y nomás estar chequeando y educándome en videos o qué es diferentes plataformas que estuve usando, cómo las puedo mejorar, qué es lo que puedo hacer. Entonces mejorando el negocio de esa manera, la parte de atrás, lo que no ve la gente. Una cosa que te quería preguntar antes de que nos empieces a adaptar los datos del mercado. Dejas tu trabajo, pero no nomás lo dejaste, me imagino, un día para otro. Tenías a lo mejor dinero ahorrado que es como tengo, vamos a decir, compré este tiempo que lo voy a intentar a ver si pega. O nomás te cuiteaste así de un día para otro, sin dinero, sin nada. Acababa de vender una casa, un townhome, que la primera que había comprado allá en Denver. La acababa de vender, había ahorros en la cuenta. Y dije, estaba 2 semanas de irme para, no, estaba 1 semana de irme para tener. Cada año el banco nos manda a una escuela, ¿verdad? Para seguir creciendo pues, en los términos del banco. Entonces me dijeron, ok, te va a tocar ir. No me acuerdo si ese año iba para Seattle, para Washington. No me acuerdo qué estado había elegido yo ir. Y alisté todo y vi todo lo que tenía en orden y todo. Y dije, si no es ahorita, ¿cuándo? Y eso fue lo que me dije. Entonces de mi aviso de 2 semanas, yo ya tenía la lista de, no voy a estar por 2 semanas aquí en el banco. Este cliente ocupa esto, ese es el otro. Y acaba de vender la casa. Y dije, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? En ese entonces tenía que 20... como 26, 27 años, no sé ni, a ver, la calculadora, ya 20 y algo, 30, ya 20 y tantos, algo así, y dije, si no lo hago ahorita, ¿para cuándo? Entonces, por eso que agarré esos 6 meses, traté de pescar, traté de irme en la bicicleta, cosas así como, pues sí, ¿verdad?, de concentrarse uno, de relajarse. Hice eso por 6 meses y dije, ok, dije ya, ahora sí tengo que trabajar. Entonces ya viéndola dije, si hubiera empezado al revés, ¿verdad? Sacado la licencia primero, porque sí, tu primer venta en casas no es inmediatamente. Fueron, y siempre me dijeron hasta después, que son 6 meses. Después de que te sacas tu licencia, es cuando estás viendo el fruto. Y dije, oh, si hubiera sabido, hubiera ahorrado un poquito diferente. Pero tenía ese ahorro, en el banco había ahorrado mi cuenta de retiro y había ahorrado agresivamente. Entonces siempre puse el 10% y luego el banco, pues sí, te da el 6% y luego lo tenía bien agresivo, ¿no? Que eran las inversiones del retiro, porque me dijo un prestamista ahí y me aconsejó, me dice, hey Claudia, ahorita estás joven, dice, estás en tus 20s. Dice, en ese entonces que empecé con el banco tiene como 22 y me dice, ahorita, dice, dale el 10, dale todo lo que da y vas a ver que tu dinero va a crecer. Dice, pero fíjate en las inversiones de a futuro. Y es ahí donde dije, ok, I'm doing it. Si no lo hago ahorita, ¿cuándo? No. ¿Y si podrías ir para atrás en ese entonces? ¿Lo hubieras hecho diferente? ¿Como sacar tu licencia primero y luego después quitar el trabajo y luego ya empezar a vender? ¿O así como quedaste? Yeah, yo creo que como quedé. Yo creo que en ese tiempo que di las 2 semanas, pero si hubiera sacado la licencia inmediatamente. Yo creo, y luego ya ir figurando todo el resto. Pero yo creo que en ese entonces sí todavía se pregunta uno qué es lo que quiero hacer cuando sea grande. Yeah. Uh-huh. Pero seguir explorando. Y que dicen que creo que uno cambia de carreras 4 o 5 veces, no sé lo que es el número, y porque estamos figurando, ¿verdad? Vamos creciendo, nos vamos adaptando. Veo una necesidad y esta es la necesidad que quiero ayudar, quiero aliviar. Y eso es importante para la gente que sepa también, porque muchos se quedan en el trabajo porque ya están a gustos, pero ellos creen que no, pues ya aquí ya estoy, ¿para qué le voy a cambiar en este nivel de mi vida? Ajá. Y ahí se quedan mejor, en vez de seguir buscando qué les gusta, y la gente se va gastando más y más en los trabajos. Uh-huh. Así. Y eso no, ya cuando te retiras de la situación o en el trabajo donde estás,
te quedas así como que, oh, okay, lo estás viendo con ojos frescos, lo estás viendo del otro punto de vista, pero mientras que estás ahí de dale, dale todos los días, no te das cuenta. Y a veces yo creo que nosotros nos paramos de nuestro potencial al no querer tomar ese brinquito extra, ese paso extra. Como de, como, a ver. The leap of faith. Yeah. Okay. Yeah. Sí, te iba a preguntar más o menos como rebarajármela más despacio, como sí, eso, como yeah. dices, que nos paramos de nuestros límites, como de qué más, de como de qué manera sí. De qué manera. Ya pensamos que no, pues nadie lo ha hecho, cómo vas, yo voy a ser la primera en hacerlo, cómo si no ahorita no existe porque alguien me va a querer comprar ese producto o si hay a veces yo creo que se dicen no me lo merezco, like, no sé mucho, no soy la persona más inteligente en ese cuarto para poder hacerlo, ¿no? Rodéate de tu gente, de personas que te van a levantar, que te van a sacar adelante y que te van a dar ese apoyo para hacer un poquito más. Lo que yo hablo un poquito más rudo, pero es como todos queremos en la vida, yo creo todos tenemos una definición diferente de vamos a decir, un chingón. Todos queremos ser un chingón. Yeah. Si quieres ser un chingón, pues júntate con más chingones. No te vas a ser un chingón juntándote con como dijo este. ¿Sí conoces a Daniel Javi? Ya. Yeah. Uh-huh. Dice, te sigues juntando con pollos que te siguen desplumando cuando tú eres un águila. Ajá. Uh-huh. Entonces, like, cambia poquito tu. Yeah. Tu alrededor, tu gente. Uh-huh. Yeah. Y no es que no les vas a dejar de hablar, ¿verdad? Hey, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Esto y que el otro, pero sigue buscando la próxima persona ahí que va volando, la águila que está ahí. Uh-huh. Yeah, y rodéate. Y sigue buscando las demás altas. Y, uh-huh. y todos se vienen juntos. No, yeah. Sí. Pero, a ver, platícanos un poquito del mercado. Que, ¿cómo está el mercado? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué el promete? Mercado. ¿Qué no promete? el mercado, ¿qué les diré? Promete futuro, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente se asusta en este momento. Las tasas de interés están en el 7%, estamos bien altos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a caer el mercado? Y no, nada de eso. Yo creo que ahorita se ajustaron las tasas de interés, ¿verdad? Todo por lo del gobierno y todo. Lo que fue en el COVID 2021, que vimos menos de un 3, ya no va a regresar, desafortunadamente. Pero así donde estamos ahorita, si uno puede calificar para una casa y el pago sí va a estar un poco más alto, pero las inversiones en una casa siempre va a salir uno más adelante. Y siempre pongo en cuestión, mis papás compraron en el 2008, se cayó el mercado en el 2005, ya si la venden el día de hoy son como 2.5 veces más de la que hayan tenido su casa. Conseguir poder haciendo los pagos es una inversión que estás haciendo ahorita y es como el mercado de las bolsas, ¿verdad? Que sube y baja, pero empiezas en punto A, terminas en punto B, pero siempre va a haber altas y bajas en medio. Entonces sí. El mercado sigue fuerte, especialmente aquí en Colorado. Tenemos compañías que se vinieron, Amazon, creo que Google hizo algo también. Sigue habiendo negocio, trabajo aquí. Yeah. Te voy a decir, porque mucha gente, se mira que mucha gente viene también de otros... otros estados también, me imagino, porque está más caro o algo allá también. Pero, ¿qué más piensas que... ¿O de dónde miras que viene más gente? California ha sido mucha gente. Texas y más de San Diego es donde he visto más personas. Últimamente, el año pasado, fueron 2 específicamente que yo les ayudé. Y ahí habían más que venían de San Diego. Entonces, personas que están comprando por primera vez. El trabajo los mueve para Colorado. Oportunidades que tienen, pero he visto más Texas y California, creo que es lo que he visto un poquito más. Y luego gente que se va, también igual se van a Texas, a la Florida, diferentes estados. Idaho últimamente, oh, Idaho, sí. Iowa. Uh-huh. Lo que a mí se me hace interesante y a lo mejor muchas personas no lo miran así, pero es como viene una persona, vamos a decir, de California o de San Diego, dices que viene mucho, y allá están mucho más caras las casas. So ellos vienen y una casa está aquí en X cantidad. Para la gente aquí que vive aquí, dice, está bien cara. Uh-huh. Pero ellos vienen de allá, está $200,000 más barata. So ellos de bola las compran. Y eso es lo que cambia el mercado. Para ellos está bien, pero para la gente de aquí mismo, no sé. Les hace bien y no les hace bien. Uh-huh. Porque les hace bien porque si compraron una casa en su cuadra, una casa en la cuadra de ellos, pues la casa de ellos también sube más de valor. Uh-huh. Pero también al momento que ellos quieren comprar, pues todas las casas están más caras ahora también. Entonces, uh-huh. Como le dicen, el supply and demand, ¿verdad? Uh-huh. Ahí ellos no pudieron conseguir la casa en su estado
y en otro estado, ok, está bonito el estado, me quedan las montañas a media hora, una hora donde estoy comprando la casita, entonces me conviene aquí y la están comprando mucho más barata que el otro estado. Pero sí, igual. Yo creo que vamos a seguir creciendo como Colorado. La verdad, entre sí, ya lo que se viene haciendo Denver para acá se está conectando más al este. Colorado Springs, Fort Collins, ya maneja uno el 25 y ya casi todo topa. Tú te enfocas más en vender como más residential, ¿verdad? Uh-huh. Más, ok, no tanto como de poquito comercial. Comercial, ¿sí? Poquitito me estoy metiendo. Me está un agente ayudando dentro de mi oficina a meterme lo comercial. Ok. Yeah. Y más con la comunidad hispana, porque no hay tanto agente que hable español en el lado comercial. Ok. Estábamos platicando yo y Eric que sí se están construyendo muchas casas, pero también se están construyendo muchos apartamentos. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que es eso? La renta nunca va a faltar. Aunque nos pasó todo el COVID, ¿verdad? Mucha gente que sí perdió el trabajo y todo, pero la renta sigue. Y siempre va a haber alguien que ocupe rentar. Sea que están saliendo de la universidad, se acaban de casar, se están divorciando, sea lo que sea, hay una persona que en un plazo de su vida, aunque sean 6 meses, un año, van a ocupar de establecerse con una renta primero y luego ya poder comprar su casa. Entonces yo creo que eso como inversionista la está viendo la gente. Si rento otra propiedad, le saco aunque sean 100, $200 cada mes o poquito más después de mis gastos, ya tengo a futuro una propiedad y estoy ganándole lo que es el valor que está subiendo el mercado y lo que estoy ganando de rentas cada mes. Entonces es una pregunta que es poco controversial, en mucha gente la mira así. ¿Tú crees que toda la gente, vamos a llegar a un punto donde toda la gente tenga una casa? Controversial. Yo creo que depende mucho de la persona. Si la persona quiere, sí se puede, sí lo puede lograr. Pero hay mucha gente que lo que hablamos se limita y piensa que, oh no, yo viví rentando, me crié rentando y voy a quedarme siempre en la renta, que la casa es una pérdida de dinero, que les estoy pagando tanto interés, pago 3 veces más, pero inviertes ahorita tus 10 mil, 15 mil o lo que sea y ya lo estás dobleteando en 5 o 7 años. Entonces, todo depende de la mentalidad. El que quiere, puede. Eso pero, es lo que quiere decir. Pero, ¿crees que lleguemos, como va a decir, todas las personas en Colorado, todos son dueños de casas ya? No, a suponer. Yo creo que no. Yeah. Te pregunto porque yo creo que, yo digo que no. Yeah. No nomás lo que creo, pues es que si miras estadísticas y todo, es que, como dijiste, no toda la gente está dedicada a ahorrar ese uh-huh. dinero y nunca vamos a llegar a un punto donde toda la gente esté, pero les dice uno eso, en veces a la gente lo dicen y dice, ah, es que tú no quieres que toda la gente tenga casa. No estoy diciendo que no, estaría suave, uh-huh. pero también estaría suave que toda la gente, nadie tuviera que trabajar y todos tuvieran dinero y todo. Pero yeah. Si somos realísticos, nunca va a suceder. No todo siempre va a suceder. Uh-huh. Pero hay muchas realtors que uh-huh. he hablado y todos dicen, no, sí, todos, es que todos, demasiado todos merecen mal, de tener una todos casa. Tienen, le digo, está suave, yo sé, pero no creo que suceda, si somos uh-huh. realísticos. Yeah. Yo creo que tiene mucho que ver que la gente, la persona que esté ahí, la mentalidad que tengan, que like, hey, quiero salir adelante, o hay a veces que uno se detiene porque me dijeron que no refinanciara y tengo la tasa de interés un 10 y aunque estén en un 4 me dijeron que nunca tocara mi préstamo y es la información, ¿verdad? Que no nos informamos o qué es lo que debemos de hacer, y es esa parte, pero si nos hay posibilidad si todos quisieran y es lo que yo creo que el límite que va uno. Yeah. O hay a veces ahorita como están las tasas de interés más o menos como del 6 al 7 el pago sí está más alto. Y pues, ok, se viene mi hermano, se viene mi hermana o quien sea, o rento un cuarto a un amigo, o hago un tiny home en la parte de atrás de la casa y lo rento y ahí saco una parte y aquí tengo otra. Es nomás, yo creo que de ver la manera en que estamos viviendo. La manera de antes decir, nomás es una familia en una casa, quizás nomás ser igual, ¿verdad? Vemos California que está bien caro. Y a lo mejor ya no es así, a lo mejor no es que es una familia, sino que tienen que ser dos. Pero si hay en la manera de ¿cómo se dice? Blend families. De unirse. De unir hogares, más o menos. Yeah. Las tasas de interés no están más altas que en el 2021, ¿no? Uh-huh. Pero comparado con otros años, pues ahí van más o menos iguales, sí, también, ¿no? Historialmente estamos en, creo que dijeron los últimos 80 años, algo así, estamos como en los 7s.
lo que es el promedio. No, más la gente se enfoca aquí en el 2021. Ah, no, estaban abajo del 3. Sí. Pero es eso, y es lo que dicen, ya no va a suceder. Y lo que estaban haciendo ahí, ¿verdad? Es cómo vamos a sacar la economía adelante. La sacamos adelante. La gente ocupaba y se dio cuenta en ese momento que es 2020, que estamos 5 en esta casa y estamos los 5 entre semana, cuando antes del cover, todo bien, ¿verdad? Pero ya que tenemos que estar aquí 2-3 meses, ya cambia la cosa. Ya ves tu situación y dices, ok, necesito un lugar más grande. No, yeah. ¿No será que hay tantos apartamentos siendo construidos porque la gente no puede comprar una casa ahorita y mejor se están moviendo a los apartamentos? Yo creo que construcción, el inversionista está viendo la renta y luego lo que hay, lo que es el precio y lo que es la renta. Y ahorita, especialmente como en Denver, la renta está, ¿cómo les diré? Igual poquito más baja de lo que viene siendo un pago de una casa. Hace una casa ahorita de 300... un préstamo 300 mil, ahorita andan como en 2,300, 2,500 los pagos. Y dice uno, pues puedo rentar algo por 1,800, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde están esas casas de 300 mil que yo no las miro? Esa es la cosa que es que hace poquito estamos mirando los precios de casas. Ajá. Y lo más barato que encontramos eran 400. Y una casa bien... siempre les digo a mis clientes, ocupa amor. Sí. It needs a little love, yeah. No, pues para encontrar algo barato, sí, está difícil. Y ya te estás moviendo un poquito más al este y poquito más, ¿verdad? Ya no estás tan... Ahora a una persona no se le hace tan mal manejar una hora hacia Denver cuando pueden conseguir aquí una casa de 400 mil, cuando allá es un condominio de 400 mil. Entonces, es just como lo estás viendo ahí. Te quería más o menos enseñar esto como... Porque, pues sí, los precios de las casas tienen efecto, pero no... Yo pienso lo que más tiene efecto es cuánto las personas están ganando. Más o menos 2000, vamos a regresar al 2007, hace 15 años. Pero el precio de una casa alrededor estaba como 248 y una persona ganaba como 50 mil. Y ahora, una casa, el promedio de una casa aquí está a 578, pero ganan 72. O sea, el precio de esto se ha ido el doble, un precio de una casa, pero los sueldos no. Técnicamente, entonces los sueldos de una persona tienen que estar ganando más de 100 mil dólares. Y no está pasando. Eso es lo, eso es el problema. Es el problema. No tanto como el... Pues sí, las casas están más caras, pero es que la gente no está ganando más. Ese es el problema. Si la gente estuviera ganando más dinero, entonces dice, ah, se ajusta todo más o menos. Pero el problema es que la gente no está ganando más. Ahí es donde está. Es como todo el... Pues de toda economía. No nomás... Muchas veces no lo pone como el housing market, pero es... Toda la economía por completo, no nomás las los casas. Los carros, que ¿cuánto subieron hace el año pasado? 2022. Los carros, los huevos. Y los huevos, la leche. Todo. So it's like, todo está más caro. Todo está más caro. Pero todo ha subido menos los sueldos. Y es donde está. Es donde yo creo que nos estancamos. Y ya cuando uno está comprando una casa que dice, ok, pero nomás gano tanto, ya no califico igual. Y es cuando se están combinando las familias. Ok, somos dos hermanos, let's go. Ya juntos, yo arriba, tú abajo, o hacemos una casita acá atrás o algo para ayudarnos el uno al otro. Y el día que se venda, ya sacamos los dos nuestra ganancia. Los Assyrian, you know, like Assyrian people, Middle Eastern. Del Medio Oriente. Es lo que ellos hacen mucho. Hacen eso por un tiempo. Estaba escuchando un podcast. Hacen eso por algún tiempo, se unen familias y ahorran mucho dinero porque ellos no están pensando hacer dinero ahorita, están pensando, como estamos haciendo, a futuro, de a poder futuro. Tener más en las familias, pero en veces, no sé, no. No sé, no, ellos ahorran más dinero. Es diferente cultura, por eso. Porque ellos están pensando a largo plazo. Para la gente ahorita dicen, me voy a mover con mi familia. No creo. Es el ego que no los deja. Están pensando en la troca, la mamalona que van a traer. Y por eso te pones a pensar cuánto. Yo pienso más, porque a lo mejor nosotros, porque pensamos más en las inversiones. Lo que vas a gastar en una casa, lo que pagas al mes, digo, en un carro, lo que pagas al mes, casi puedes pagar tu casa, la mitad del bill de tu casa. Me ha tocado, de prestamista me tocó mucho ver así como pagos de 1,200 en una camioneta. Y dije, Y después dicen, I can't afford that, that's too expensive. Y siempre le digo a mi gente, hey, compren primero la casa y así ya tienen un garaje donde poner la camioneta. Ya van a estar bien. Si no, ahí la vas a dejar afuera. De eso estábamos hablando el otro día con él. Vienen las tormentas de granizo y anda toda la gente, ¿dónde meto la?
tienen una troca, tienen camionetas, lo que sea, y no tienen dónde ponerlas. Y ahí están afuera con unas cobijas. Los foam, ¿cómo se llaman los otros floaties? Algo para taparlo, para taparlos. Sí, pero es lo que se ve mucho también en la cultura mexicana, que siempre tienen que traer la camioneta bien más nueva. Pero no tienen dónde parquearla. Y lo mejor, si se espera poquito, comprar la casa. Piensan al revés. Primero, yo digo que traten de comprar una casa antes del carro más nuevo. ¿Piensan al revés o la sociedad nos ha enseñado a pensar de esa manera? Sí. ¿O tiene la culpa las dos personas por... como tengo la culpa yo por pensar así, o tengo la culpa por toda la sociedad y toda la gente alrededor de mí me ha enseñado a pensar así? Primero es la sociedad, pero a cierto punto también es tu culpa. Porque no tomas el paso para atrás y analizas la situación. Pero ¿cómo es el flock mentality? ¿Cómo sabes de tomar el paso para atrás si no sabes que estás ahí? Como que te tienen los caballos de carreras que tienes así, los blinders, que tú no volteas y tú nomás estás aquí. I mean, no, pues es importante para la gente. Los dos, la pregunta, no sé. yo pienso que es bien importante para la gente de... No importa dónde estén en la vida, que tienen que tomar un paso para atrás. Nomás para analizar cómo vas tu vida, estás haciendo lo que quieres, estás con la gente que tú quieres alrededor de ti y todo eso. Y analizar y ponerte metas en la vida. No me gusta donde estoy ahorita, okay, deja cambio, quiero llegar a este punto. Los pasados 5 años he hecho algo y no está sirviendo, so hay que kind of like pivot para poder alcanzar lo que tú quieras. Es lo que pienso yo, que la gente a cualquier punto que estén en la vida tienen que tomar ese paso para atrás y poder analizar dónde están en la vida. Y yo creo que es eso de like tomar ese paso y darnos una media hora cada semana, o aunque sea una vez al mes, like nosotros o con nuestra pareja, con quien sea, like dónde estamos, hay que analizar y a dónde vamos. Y culturalmente yo diría que la sociedad también nos dice, hey, tenemos que estar aquí, esto es lo que es el éxito, esta es la definición de éxito, lo que dice la sociedad. Pero ¿qué es tu definición de éxito? Mi definición de éxito es salir de la escuela, o algo que nunca me dijeron que podía hacer algo, ¿sí me entiendes? Y yo creo que es esa parte de cómo, ¿qué es tu definición del éxito y cómo la vas a conquistar tú? Y no te dejes llevar por los demás. ¿Y cuál es tu definición del éxito? Para mí, yo creo que la felicidad... y una mentalidad de que la felicidad en todo, ¿verdad? Y hay altas y bajas, sea como sea, pero felicidad y familia. Y yo creo que no pienses en que, ¿cómo se diría? Que dónde viene el próximo cheque. De que abundancia en lo que viene siendo finanzas, felicidad, salud. Eso para mí yo creo que es el éxito. De que no, yo estoy cuidando a mi familia y a tantas generaciones de las que vienen. Eso para mí es el éxito. Y no es que el dinero lo sea todo, pero es un vehículo donde puedes dejar poquito más para ir sembrando la semillita con los que siguen, para que sigan haciendo más en su vida. Escucho a alguien está bueno. Te felicito por eso. Es un vehículo. Escucho a alguien que dice que todos tus problemas se pueden resolver con una buena actitud y más dinero. Y con tu buena actitud vas a hacer más dinero. Porque te vas a poner la meta, like, okay. Tengo que trabajar aquí. ¿Tú conoces a Dan Peña? Es un viejito que habla mucho así. Dice, todas las personas que te han dicho que que el dinero no compra la felicidad, dijo, no saben dónde ir de compras. Eso es lo que pasa. Y después te pones a pensar, I could buy a plane. Pero les voy a aventar una para los dos, porque pues no están casados ni uno de los dos. Ustedes dicen, hay que tomar un paso... para atrás, a lo mejor un ratito a la semana, lo que sea, pero ustedes están solteros y tienen a lo mejor ese tiempo. ¿Qué consejo les dan a una persona que está trabajando todo el día, que tiene hijos, que anda así, que está casado, o de ahí? Porque ellos están un poquito más atrapados. Ustedes en veces no tienen a lo mejor hijos corriendo ahí, o la pareja que les dijo, o lo que sea. ¿Qué consejo les pudieran dar a alguien así? Yo diría hacer tiempo para ustedes. Like, aunque sea una vez al mes que tengan su cita. Y he leído muchos libros y con mi pareja ahorita en eso, pláticas, ¿verdad? Ahorita no está aquí cerquitas, pero por teléfono, ok, vamos a hacer esto. O empezamos a tener esa conversación de qué es lo que viene. Y lo que he estudiado, lo que he leído con la gente con la que me rodeo, que tienen su familia y todo, hey, date night.
una vez al mes, asegúrense que estén ustedes los dos juntos o planeando, este mes hicimos esto, vamos a hacer el otro. Y cada mes estar revisitando eso. Y si es necesario, dejarla con los niños, con la tía, con una prima, con algo, aunque sea una hora que ocupen ustedes, aunque no salgan a cenar o algo, que estén en la casa, pero que alguien más esté cuidando de sus niños. Y nomás recordar que al final del día, esa es la fundación de ustedes. Y ustedes tienen que estar unidos y juntos en lo que ustedes quieren juntos. Y si no se están dando su tiempo, ¿cómo van a llegar ahí? Yo también digo igual, pero más frecuente. Yo pienso que una vez al mes es poquito, poquito largo de hacer eso. Yo una vez cada semana. Uh-huh. Una vez a la semana. Yeah. Qué romántico. No más de darle tiempo con tu pareja, pero darles tiempo para tomar ese paso, como dices tú. No es que vas a ir de cenas a las movies o algo. Ahí sí, como dices tú, claro, que ahí nomás en casa no tiene que ser algo grande o algo así. Yeah. Ordenan pizza, que hablen de sus metas. Uh-huh. Porque si llevan años con la pareja, a veces se les olvidan cuáles metas tenías al principio. Uh-huh. Y eso es, yo creo que es bien importante que las dos parejas que se vengan juntos y que hablen de las metas. Yeah. Y cómo te puedo apoyar. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Diría eso. Yeah, like, hey, like, tengo que trabajar yo, o voy a trabajar yo, pero vas a ir a sacar tu licencia de inspector, o vas a ir a hacer esto, y yo acá me encargo de lo que es la casa, ¿verdad? Y cómo te puedo apoyar. Y yo creo que ese es apoyo, y yo creo que una relación nunca va a ser, como dicen mucho, ¿verdad? 50-50. Like, ¿sabes qué? Yo nomás hoy traigo el 20. Y es lo que he escuchado mucho últimamente en podcasts. Like, tener esa conversación abierta de decir, Tomás, te puedo dar tanto hoy, o okay, que yo agarro el otro por ciento. Y así se van nivelando. Yo creo que ese es. Hay una como ideología, frase que yo siempre, no sé, no me gusta muy bien cómo está, pero siempre dicen, voy a buscar a mi media naranja. Voy uh-huh. a buscar a la mitad de mi corazón o lo que sea. Porque dicen las relaciones son 50-50. Yo pienso que si las relaciones son 50-50, nunca van a tener éxito. Depende qué es éxito. No van a sobresalir. Porque si tú nomás llegas a la relación, si yo nomás voy a dar nomás mi 50, no va a ser suficiente. Yo tengo que dar mi 100. Uh-huh. Y ella tiene que dar su 100 para un día. Si no está tan, como dijiste, si ahora no traes todo, pero siempre estás dando, es un poquito diferente. Uh-huh. Estamos buscando como para que tú eres mi 50, para que tú me complementes a mí. Uh-huh. Y debería ser, no, tú deberías de dar todo y ellos también van a dar todo. Si tú nomás, voy a dar una parte, entonces ellos también, nomás estás a medias, van a pasar 5 años, van a pasar 10 años y nunca va a funcionar. Yo no pienso que va a funcionar. No, yeah. O si están, hay mucha gente que está casada que no están felices, uh-huh. si somos sinceros. Y hay muchas que no se casan y son felices, pero siento que eso siempre vamos para la mente, como voy a buscar para que él me haga feliz. No, tú tienes que ser feliz tú sola. Yep. Y luego ya. Casándote no te vas a hacer feliz. No. Si ya tienes problemas, no eres feliz, casándote no vas a ser feliz. Se van a magnificar más tus problemas, uh-huh. si andas buscando que alguien te solucione. Yeah. Y como les dije, que me gustan las matemáticas, ¿verdad? Una vez vi algo que dice, la mitad más la mitad es igual a 3/4. Porque nunca estás pudiendo, si tienes tu enfoque en dos cosas y nomás vas al 50, nunca le estás dando el 100% lo que puede tener ahí. Uh-huh. So. ¿Y tú qué le dices a la gente que la pregunta que nos dijiste? ¿Qué? Que tú les decimos a la gente que tomen un paso para atrás, pero la gente tan casados, tienen hijos, no tienen tiempo. Dicen que no tienen tiempo y todo eso. ¿Tú qué les dices a ellos? Pues por decir no tengo tiempo, estás diciendo para mí, no es una prioridad para ti. Estás diciendo, es lo que yo escucho. Cuando no tengo tiempo, no es una prioridad. En vez de echarte tu caguamita, tu cervecita en la tarde o algo, lo que sea, pues nomás ponte a platicar en veces. Porque en veces, vamos a decir, llegó el fin de semana y te pones a pistear y ya para el otro día estás crudo y ya estás, tú mismo te estás creando todos esos problemas que son innecesarios en tu vida. Uh-huh. Y nos estamos abocando en un vasito de agua, por yeah. decir. Y pues sí, como dijiste, tomar un paso para atrás, pero dices, no tengo tiempo, a lo mejor levántate una hora más temprano. Y dices, es que como Arnold Schwarzenegger, que dicen,
es que yo necesito 8 horas. Duerme más rápido. Uh-huh. Acuéstate a las 8. Duerme más rápido. Y si ocupas más tiempo. Pero la gente no está dispuesta a sacrificar un poquito de tiempo. O están. Déjale cambio. Dicen que están dispuestos a sacrificar hasta que realmente tienen que sacrificar. Uh-huh. Todos están dispuestos a hacer cualquier cosa hasta que realmente están ahí. Yeah. Y ya dicen, ah, ¿sabes qué? No. En la zona de confort. How bad you want it. Uh-huh. Yeah. La zona de confort. Sí. Es una plática que, uh-huh, que tuvimos hace como unas 2 semanas. Que algo que yo le decía que no, es que no tengo tiempo para hacer esto. No, y nos pusimos a hablar que no. Sí tienes el tiempo, nomás no es prioridad. Y ya me puse a pensar y sí, en verdad no era prioridad para mí en ese tiempo. Uh-huh. Pero es nomás haciendo honesto con tú mismo que algo está pasando, aunque me guste o no, si la veo de la manera así, entonces sí es cierto. Yeah. Y era una conversación que tuvimos de nosotros, uh-huh, hablando como del negocio, estábamos hablando que todo eso y regresamos a esto. Nosotros somos una pareja de negocios, uh-huh, pero tienes que tener las conversaciones incómodas que nadie quiere tener. O tú nunca quieres tener esa conversación con tu pareja, lo que sea. Nunca le quieres decir, hey, maybe you should, like, vamos al gym. O vamos, ¿por qué no lees este libro? Porque nadie queremos tener esas, uh-huh, conversaciones incómodas, pero son necesarias. Porque si no las haces, si no las tienes, el problema se va a hacer más grande. Hazle, uh-huh, como una soda. Hazle así. Shake it y luego trata de abrir. Así, oh, están, yeah, tus problemas. Va a llegar un tiempo donde nomás explote. Todo explota. Uh-huh. Y va a ser, yeah, peor. Pero sí, está interesante. Como dicen, el crecimiento pasa en la incomodidad. Entonces, si estás incómodo, ahí significa que estás creciendo. Pero si estás cómodo, aquí estoy bien, recibo mis cheques, hago esto, el negocio me llega solo, no tengo que hacer nada. Estás conforme con lo que estás haciendo. Y si estás incómodo, es que estás haciendo algo bien para ti, para tu familia. Uh-huh. Yeah. Pero la sociedad nos ha vendido que tenemos que buscar esa comodidad. Uh-huh. Y yo antes también pensaba eso, pero no. Yo quiero buscar los momentos donde estoy incómodo, si tienes que hablar en público, si tienes que hacer eso, porque es la única manera que te vas a mejorar. Ya, yeah, ahí vas a crecer. Uh-huh. ¿Y qué tal si tienes un talento y que ni te habías dado cuenta que tienes tanto talento hasta que te aventaste y lo calaste? Y dijiste, oh, ok, esto es para mí. Uh-huh. Uh-huh. Y tú hablas mucho de las metas. Si la gente viene a ti a hablar contigo, ¿qué deberían de estar haciendo ellos para si quieren comprar una casa? Sería un poquito, vamos a platicar dónde están ahorita, vamos a hacer un plan. Si ellos están viendo la casa, a lo mejor me dicen un año y la mayoría del tiempo pasan 6 meses. Y es por eso que es la ley de la atracción un poquito, ¿verdad? Esta es la meta que yo tengo, ya me la propuse, ya la dije. Y es cómo podemos llegar a ayudar a esa manera. Entonces estamos platicando qué es la meta, cuál es el plazo que tienen ellos. Hay préstamo que tenemos que ocupar, hay enganche, hay ahorros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ayudarles a llegar a esa meta? Y hay veces que me ha tocado con personas que en ese momento se puede hacer inmediatamente, otras personas que ha durado 3 años. Y ya después de esos 3 años, apenas ahorita en marzo, ya pudieron comprar su casa. Entonces, nomás es de seguir echándole ganas de saber eso, que sí se va a poder. Si no es ahorita, es cuando se puede. Lo que vinimos a la conversación de hace ratito, todo se puede, nomás que uno se enfoque. Y muchas de las personas tienen miedo, a lo mejor en veces, porque ahora dicen, tienes que estar preaprobado antes de mirar casas y eso. ¿Tú le ayudas a la gente o tú conoces personas que las pueden preaprobar o cosas así? Tengo prestamistas, tengo como 4 o 5 que utilizo, que tengo buenas relaciones con ellos y les digo, ok, vamos a platicar con tal persona, ellos nos van a ayudar y nos van a decir dónde estamos y de ahí hacemos un plan. Si se puede ahorita o si es de aquí a 3 meses, 6 meses. Y ahorita tenemos clientes así que no va a ser inmediatamente, pero tenemos 3 meses o 6 meses y ya vamos caminando el plan. Entre la comunidad hispana, así por lo que estamos hablando, ¿qué son los problemas más grandes cuando ellos vienen a ti que quieren comprar una propiedad? Que le prestaron el crédito al primo o al hermano y que el primo ya no dio el pago o que le quedaron mal en el celular que le sacaron. Esos, uno a veces por querer dar la mano le agarran el pie, ¿verdad? Como decimos, y es ahí donde el crédito ya no está donde tiene que estar. Y ahora la persona que quiere comprar casa, ahora tiene que pagar esa deuda que no fue de ellos para poder querer tener su casa. Eso es lo que veo más. Eso, y de repente a veces ha sido como el ahorro, ¿verdad? No se ha podido inmediatamente o fue la camioneta con los rines y no fue la casa. Y es qué es lo que podemos hacer. Entonces yo creo que había veces y
Y no está mal, ¿verdad? Pero a veces la manera que vemos el dinero o la forma que nos creamos lo vimos de una manera cuando pudimos estar ahorrando un poquito más. Y todos creo que somos culpables que me aventé $1,000 ahorita y no supe ni en qué, ni un decir, ¿verdad? Y es esa parte. Como dicen también, cuando el mejor tiempo de sembrar un árbol, pues hubiera sido 20 años, pero estamos aquí, pues es hoy. Es hoy. Como empezar a ahorrar. ¿Qué es un consejo que tú le das como para una persona que quiera empezar, vamos a decir, a ahorrar? ¿De qué manera? Sentarse y verse el último mes de estados de cuenta. Hay a veces que pasamos la tarjeta de débito mucho más fácil que el efectivo. O traemos efectivo, yo soy culpable. Traigo efectivo y ya no supe qué le pasó, ¿verdad? Traigo uno de 20. Quién sabe en qué lo gasté. Se lavó, sí. Ahí se quedó en la lavadora por ahí. Y es eso de que nomás tener uno su presupuesto. Y es algo difícil y es algo que pues no nos enseñan ni en la escuela. Por decir, este es tu budget, este es tu presupuesto que tienes mensualmente. Pero si quieres saber realmente dónde está yendo tu dinero, aunque se te está yendo, si sientes que no acabalas, haz tu presupuesto y ves metiéndole aunque sean $50, $100 una alcancía, una cuenta de ahorro. Y idealmente que no la puedas ver tú, porque en el momento que la puedas ligar con tu cuenta directamente y nomás la transfieres, al cabo lo repongo y nunca lo repone uno. Se te olvida pagarte a ti mismo o te olvidas de ella y ahí se va juntando y luego, mira ya cuánto tengo ya. Entonces mejor si está en otro banco, algo que no lo puedas ver o la transferencia no sea fácil. Eso es lo que recomendaría yo de esa manera. ¿Qué te digo? Ya se me acaba de olvidar lo que te iba a preguntar. Ya se me olvidó. Sí, si la gente tiene más preguntas o si quieren hablar contigo directamente, ¿de dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en el 970-380-8372 o claudiacastillo@kw.com o en el Facebook. Si estás activa en las redes también para que te sigan también, todos los videos que pones, todos tus consejos y eso que pones, que yo pienso que la gente debería empezar. En Facebook como Claudia Castillo y luego en Instagram como Claudia on the go. Claudia on the go. Yeah, Claudia on the go. De esa manera. Cualquier pregunta, duda. Otra cosa que les diría, si algún día piden una consulta con un agente, que no les cobre. Esto es gratis. A nosotros nos pagan ya los vendedores cuando ustedes están comprando casa o si ustedes están vendiendo la casa. El vendedor está pagando, pero un consejo, una consulta debe ser gratis. Entonces eso es lo que les diría. Y siempre busquen, pregunten, nunca se queden con las dudas. ¿Hay problemas de mucho de eso? Que sí. Desafortunadamente, y yo creo que lo vemos más lamentablemente con la comunidad hispana, que dicen, no, pues sabes que es una consulta, son $500. No somos abogados nosotros. Y un abogado que te cobra como $150, $200 por su hora, un agente no te debe cobrar de esa manera. Y eso, educarse y seguir viendo alrededor. No, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en el día. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Y ahí vamos a poner todos tus links ahí abajo para que la gente le hagan clic y te chequen. Gracias. Sí. Te mando un mensaje. Pero muchas gracias. Gracias a todos por aguantarnos todo el podcast hoy. Todos los temas que nos fuimos por aquí y por allá, pero al final aquí llegamos. Y acuerden que cuestionar es un acto de rebeldía. Gracias. Muchas gracias. We're going through the questions of you and then we started fading off on something de los rines and we started going off that.